Puebla, Puebla. Sonidos, sonidos y discursos. Y eso es lo nuevo, y eso es lo que se escucha en el norte y en la ambientación del desierto. Pues surgen estas historias que muchas veces en el centro del país las vemos un tanto ajenas, pero México es tan grande, México tiene tantas cosas. Y bueno, un investigador de todo esto es Patricio Coronado, que ahora está en el desierto de Arizona, en Tucson. Pero bueno, seguramente la frontera es un imaginario ahí. Patricio, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación, Hugo. Patricio, quiero que le comentes a la banda de México en qué proyectos andas, estos que me contaste, la compañía disquera, desde la banda de rock, desde la grabación de sonidos y la casa productora que tienes. Claro. Bueno, la casa productora se llama Transitory Tapes. La llevamos Gusto Mizuka y yo. Gus vive en Los Ángeles, yo estoy en Tucson, Arizona. Pero la empezamos desde que yo vivía en Monterrey, entonces desde ahí siempre estuvo fuerte la temática como transfronterizos. La idea en un inicio era como publicar un álbum que fuera de México, un Estados Unidos y uno que fuera más de algún pueblo originario que habitara en cualquiera de los dos lados de la frontera. Eso fue como inició, eso no necesariamente se siguió por mucho tiempo ni es lo que es ahorita, pero más o menos para dar un contexto, el proyecto arrancó en 2020. Y desde entonces hemos publicado más de 20 álbumes, yo creo, y hecho eventos y otro tipo de actividades respecto al sonido, como hacemos reuniones de silencio, por ejemplo, o hemos hecho algunos eventos que solamente son una prueba de sonido y no sucede nada más. Ahora, ha habido varias experimentaciones alrededor del sonido, entonces yo creo que lo que hacemos con Transitory Tapes son prácticas sonoras, no sé exactamente qué sean, a veces toman la forma de un disco, a veces toman la forma de un evento, pero estamos interesados como en la parte intermedial entre esas disciplinas. Y bueno, de mi banda, es Pirámides, es una banda que nació en Monterrey en el año 2014, entonces ya tiene un rato, ya tiene una década, y ha sufrido muchas transformaciones, tanto de estilo como de integrantes, pero creo que siempre ha habido como un hilo conductor que tiene que ver con una búsqueda muy personal de ahora sí que musical específicamente. Aquí creo que no hay sí hay un poco de exploración de otras cosas, pero es mucho lo musical, ¿no? Y bueno, la alineación actual de la banda es con Casey Hartland y Grant Bieshaw, que son de todos estamos acá en Tucson. Y bueno, creo que ahorita es como un trío de música, podría llamarse como rock experimental. El álbum más reciente que publicamos se llama Lengua Natal, salió hace algunos meses y es lo que yo proponía que se reprodujera hoy o que se compartiera hoy, porque es creo que lo que más representa a la actualidad. La banda, como platicaba, ha pasado por muchas facetas, ¿no? Entonces esa faceta es la más actual, ahorita ya también está yendo un poquito para otro lado, pero va por ahí. Pues esos dos proyectos, ¿no?, que tienes desde la ruptura en la creación de la obra a partir del sonido y una banda de rock, que a partir del rock pues hay ciertas exploraciones, pero el contexto discursivo es el norte de México, la frontera. ¿Qué nos puedes decir en tu experiencia, Patricio, de lo que has vivido en esta zona, sobre todo el desierto? Bueno, eso es una gran pregunta y podría hablar horas al respecto de eso, ¿no? Es un tema muy complejo. A mí siempre me ha llamado mucho la atención la identidad y el origen de las cosas, ¿no? Creo que también por eso soy bajista, porque me voy como a lo fundamental o la base de donde todo se construye. Y bueno, en esa búsqueda es que he encontrado que con lo que yo más he resonado del territorio en lo que hoy es el norte de México, tiene mucho que ver con lo ancestral, con las culturas seminómadas que había antes, con los chichimecas. Y bueno, por una cuestión u otra, ahora estoy en el desierto de Sonora y he tenido mucha cercanía a la comunidad Yaqui, por ejemplo, y recientemente a la comunidad Comcac, que fue lo que también nos unió en interés. Entonces, bueno, para mí este tema como transfronterizo es un tema que, al igual que históricamente lo ha sido la frontera, es un tema que va y viene, que sube y baja, que no es algo que está estático, es una cosa muy dinámica que constantemente se está transformando en cosas nuevas. Y me toca estar ahorita del otro lado de la frontera de donde crecí, pero muchas cosas no son tan diferentes, otras cosas sí lo son.
Pero bueno, con respecto al sonido, la ciudad de Monterrey, que es de donde soy originario, de donde crecí, pues siempre ha habido un intercambio cultural muy fuerte con Estados Unidos y también con el centro y sur de México. O sea, es una ciudad que está como en medio, que funge como un puente. Y bueno, no es tan diferente en lo que es Tucson, por ejemplo. Y me refiero a este término otra vez. Históricamente hablando, también, pues Tucson era México antes y eso se siente aquí. O sea, tú lees la historia, sientes la historia, ves la arquitectura, la comida, etcétera, y es inevitable, o indiscutible más bien, la influencia de lo mexicano aquí. Y también es indiscutible la influencia de lo nativo, de lo indígena, porque hay que reconocer que antes de que fuera Estados Unidos y antes de que fuera México, ya había gente aquí, ya habían poblaciones aquí y ellos son los que a mí más me enseñan y a quienes más les sigo el curso, porque creo que son portadores de una verdad que se ignora mucho políticamente hablando en la actualidad. Y Patricio, esta experiencia que nos estás comentando de vivir, de cohabitar la zona norte de México, ¿dónde encuentras mejor cabida para vertir tus experiencias? ¿En el rock o la música experimental? Yo creo que en lo experimental, yo creo que el rock, como muchos sabemos, ha sufrido una especie de congelamiento quizá en el tiempo. Creo que se ha quedado como estático. Y yo crecí en un ambiente rock, o sea, yo crecí escuchando Caifanes, Maná, Café Tacuba, las bandas del centro de México que fueron grandes. Y crecí también escuchando las bandas del norte, o sea, las bandas como Kinky, Jumbo, Zurdo, El Gran Silencio. Todas estas bandas de finales de los 90, inicios de los 2000, esos fueron parte de mi imaginario sonoro, ¿no? Además de influencias extranjeras, ¿no? Pero hablando del caso de México, crecí con eso. Entonces se puede decir que yo vengo de un mundo de rock, o sea, de ahí es de donde surge. Pero yo siento que para mí ya no hubo muchísimo más que decir en lenguaje, en el rock. Por más que digo, vengo de ahí porque eso toqué por muchos años, eso absorbí. Pero no siento que fuera mi lenguaje. Siento que fue un medio, y quizá mi banda todavía sigue siendo una banda de rock porque todavía hay batería, hay bajo, o sea, hay voz, hay una estructura de rock, pero creo que la música como tal no tiene muchos elementos que el rock tiene. Entonces yo me he sentido más cómodo en lo experimental, que también el término experimental es muy cuestionable, se pueden debatir muchas cosas, pero yo creo que más tiene que ver con una manera de aproximarse a las cosas, que esa manera de aproximarse como yo me identifico con lo experimental es en el que siempre estoy haciendo algo que no sé qué es y que es algo que me es nuevo, porque en un inicio, cuando empecé a tocar música, el motor fue la emoción de lo novedoso, del a ver, ¿esto qué es? Es un instrumento musical, hace este sonido, qué emocionante, o sea, eso me estimulaba mucho emocionalmente y psicológicamente, ¿no? O sea, me movía. Y hasta la fecha sigue siendo eso. Y cuando me quedo estancado es cuando o me siento estancado o deprimido o triste. Tiene que ver con que dejé de seguir ese movimiento de la innovación. Entonces, en ese sentido, yo siento mucha más innovación y mucha más compatibilidad con mi personalidad en el mundo de lo experimental que en el mundo del rock. Y no por disminuir o por hacer menos el mundo del rock, simplemente me parece que es un lenguaje que pareciera ya estar determinado y al cual no se le puede sumar tanto más y que quizás sí se le vayan haciendo cosas y que lentamente en el tiempo ha ido cambiando. Y el experimental podría criticarse lo mismo, de que al final son ruidos, de que al final no tiene forma, de que al final es de algo extraño, etcétera. Pero creo que lo experimental yo lo asocio más con lo explorativo, con lo desconocido, con esa cosa que es oscura, que todavía no sabes muy bien qué es, pero que te llama. Entonces, eso es con lo que yo me identifico más. Y en ese sentido, eso es lo que también me ha llevado a las investigaciones sonoras que no necesariamente son musicales o a las investigaciones con respecto a grupos indígenas o originarios. Exacto, y que de ahí vas recopilando muchas cosas. Pues podríamos seguir platicando de estas exploraciones que haces, las grabaciones, los lugares a donde vas, pero me gustaría que le dijeras al público dónde te puede seguir, dónde puedes seguir hurgando en lo que estás haciendo y conociendo más a profundidad. Y también sé que tocaste en Hermosillo, pero no sé si toques también en el centro de México. Sí, bueno, es buena pregunta. Respecto a dónde pueden seguir o escuchar, bueno, no soy el mejor para las redes sociales, pero
lo que tengo más activo de es Instagram, o sea, como Transitory Tapes, o como mi Instagram personal es Pronunciación Sumergida. El Instagram de Pirámides es como Pirámides, y está todo dividido por guión bajo, o sea, P, guión bajo I, guión bajo R, etcétera. Y ahí es donde está como lo más actualizado en cuanto a noticias, pero en cuanto a música, lo que más utilizo es Bandcamp por cuestiones de un poco de cuestiones políticas respecto a las demás plataformas digitales, de servicios de streaming. Utilizo Bandcamp, entonces es transitorytapes.bandcamp.com o pirámides.bandcamp.com, ahí es donde está la mayoría de la música. Hace tiempo que no toco en México. Bueno, toqué la semana pasada en Hermosillo un show solo, y hace como un año hicimos un concierto en Monterrey también, pero en la Ciudad de México, por ejemplo, o más en el centro, tengo mucho de no tocar. Sí he visitado porque tengo familia allá y muchos amigos, etcétera, pero creo que desde el 2019 que yo viví en Ciudad de México que no he tocado por allá, lo cual me encantaría volver. Pues hay que reiterar tus redes y si alguna interesada institución, y bueno, también haremos acá lo posible porque nos visites y conocer esas otras propuestas, porque en el centro de México creo que nos encasillamos mucho en ciertas cosas, ¿no? En ciertos esquemas. Sería muy bueno retroalimentarnos. Así que reiteremos tus ligas y cómo llegar a la obra de Patricio Coronado. Claro, bueno, para la música de Pirámides es pirámides.bandcamp.com. Para lo que publico desde mi sello Transitory Tapes es transitorytapes.bandcamp.com. Y de igual manera en Instagram, que es donde más actualizo, está Transitory Tapes, así tal cual aparecemos en Instagram, y Pirámides aparece igual como Pirámides, pero dividido por guión bajo, o sea, P-I, guión bajo R, guión bajo A, así toda la palabra Pirámides. Y donde publico más mis exploraciones personales, que a lo mejor tienen más que ver con otras disciplinas artísticas o con arte sonoro, estoy como Pronunciación Sumergida en Instagram. Perfecto, pues nos vamos a quedar escuchando una rola tuya de la banda Pirámides, así que tú preséntala y cuéntanos un poco de ella. Claro, bueno, la canción Lengua Natal que ahora vamos a escuchar es la que también titula el disco, y bueno, creo yo que refleja un poco el estilo de la banda actualmente. Todos los tres miembros de la banda compusimos esta canción, y tiene un formato, yo te decía, un formato de radio, porque dura cerca de 4 o 5 minutos y las demás canciones en el álbum son mucho más largas. Entonces, esta canción creo que funciona bien para el propósito, y bueno, refleja, creo, las exploraciones que creo yo que van más allá del rock y exploran otros géneros. Pero creo que al público rockero también le puede interesar lo que la banda toca. Entonces, bueno, espero que disfruten de Lengua Natal y escuchen el resto del álbum también. Perfecto, muchas gracias Patricio, un gusto haberte conocido en el desierto y seguirla por acá. Igualmente, Hugo, un placer. Muchas gracias por la invitación.